Estoy en la esquina de Medellín y San Luis Potosí, aquí en la colonia Roma Norte. En este lugar se encontraba un edificio de 5 pisos, con uso de oficinas y comercio en la planta baja. Aunque este edificio colapsó casi una hora después de ocurrido el terremoto del 2017, aquí murieron 3 personas y 4 más fueron rescatadas con vida. Todos los que se encontraban adentro y afuera de este inmueble, marcado con el número 176 de la calle de Medellín, habían logrado sobrevivir al sismo ocurrido a las 13:14 horas. Pero fallaron los protocolos de protección civil. Nadie evitó que 4 empleados ingresaran al edificio, entre ellos Eric Gaona, a quien su hermana le gritaba por un altavoz que resistiera, que estaban haciendo todo lo posible por rescatarlo. También se congregaron en las inmediaciones del inmueble decenas de personas asustadas por el sismo. 51 minutos más tarde, a las 14:05, el edificio colapsó. La estructura se venció hacia la acera sur y los escombros cayeron sobre la calle de San Luis Potosí, sepultando a 2 mujeres que estaban vendiendo su mercancía sobre la banqueta. Las 2 mujeres, junto con Eric Gaona, fueron las víctimas mortales de este edificio que no tenía por qué aportar estadísticas mortales. Los daños en este edificio construido en 1968 eran evidentes y las autoridades sabían desde el 2007 que el inmueble había sido catalogado en su ficha catastral como de alto riesgo porque necesitaba ser sometido a reestructuraciones que nunca fueron realizadas. Actualmente el terreno está libre de escombros y este predio, el 176 de Medellín, está completamente cercado.